Dedicamos el programa al libro La mirada antropológica de María Eugenia Bosoli, publicado por la editorial de la UNED, reseñado, introducido y compilado por Margarita Bolaños y Olga Echeverría. Precisamente hemos invitado hoy a María Eugenia Bosoli y a Margarita Bolaños para hablarnos del innegable valor de estos escritos para la antropología de Costa Rica. El, la, la secundaria la hice en el Colegio Superior de Señoritas. Y al terminar eh, eh, fui a estudiar a la Universidad de Kansas y ahí es donde me familiaricé con la antropología y, y ahí empecé a estudiar antropología. En aquel tiempo, obviamente, era ya la década de los años 50. Eh, no, no existía esa carrera aquí en Costa Rica. Pero bueno, ya al regresar había interés en la facultad de de ciencias y letras, se llamaba en aquel tiempo en la Universidad de Costa Rica, de darle, darle importancia a las ciencias sociales, este, establecerlas y, en fin, promoverlas un poco, ¿verdad? Era un momento en que cada una de ellas tenía como paradigmas modernos, contemporáneos, y había cambios ahí, entonces era novedoso para la universidad. Bueno, me tocó ese momento y por eso entré como antropóloga ahí eh, y con algunos colegas, uno en particular, el arqueólogo Carlos Aguilar Piedra, pues empezamos a, a pensar en una carrera de, de antropología, de, incluyendo antropología social y arqueología, que era lo que, lo que podíamos manejar en aquel tiempo. Sí, Olga Echeverría Murra y es la coautora de este libro, en realidad ella, este, digamos que tuvo el mayor peso del trabajo, hizo mucho, mucho trabajo, eh, tengo que reconocerle un poquito más que yo, en una primera etapa. Eh, Olga se graduó inicialmente en, en el Departamento de Ciencias del Hombre y luego hizo estudios en, en Francia, su maestría. Y eh, a partir de finales, yo diría finales de los años 90, principios del 2000, empezamos a trabajar de manera conjunta con una propuesta que era muy importante para la red eh, centroamericana de antropología, que era crear una línea editorial. Y dentro de, de la línea editorial, pues nosotros queríamos eh, hacer un texto, eh, varios textos para los estudiantes de antropología en Centroamérica y del sur de México, que se habían incorporado a la red para mostrar los aportes que la antropología costarricense y centroamericana habían hecho al desarrollo de nuestros países. Es decir, qué temas habíamos posicionado, eh, qué temas habíamos investigado y habíamos eh, logrado, digamos, eh, incidir para que este, este territorio, este himno centroamericano, fuera eh, un territorio con mayor justicia social, con más, eh, con más reconocimiento de la diversidad étnica de, de, de Centroamérica. Era un reto, entonces, para una mujer en esos años de los 60. Ausentarse dos semanas, un mes, tres meses o más, permaneciendo en Pérez-Ledón, en la Hacienda La Lucha, en Tilarán, en las zonas de población indígena. Caminar por horas, cruzar ríos, desplazarse a caballo, dormir en lugares poco o nada confortables. Todas estas actividades de alguna manera eran incompatibles con los estereotipos dominantes alrededor del papel que debían y tenían que desempeñar las mujeres como esposas y madres. Esta obra tiene un contexto y que era muy importante para lo que hoy es la Escuela de Antropología de la, de la Universidad de Costa Rica. En, eh, más o menos en, eh, en 1996 nosotros empezamos a, a promover al interior del Departamento de Antropología la idea de crearnos eh, como una escuela. Y era importante crearnos como escuela porque eh, podíamos desarrollar eh, un, un instituto de investigación que nos permitiera a nosotros eh, tener más presencia y más recursos. Y por supuesto que para poder lograr y consolidarnos como una escuela, que es un proceso muy difícil en, eh, dentro de la Universidad de Costa Rica, lleva muchas instancias, eh, acordamos inscribir un proyecto que se llamaba Sociedades Indígenas Costarricenses. Contribuciones de María Eugenia Bozoli Vargas y Carlos Humberto Aguilar Piedra, que para nosotros son como los dos pilares de la antropología costarricense y también son pioneros de la antropología centroamericana. Y lo escribimos para poder eh, contextualizar su pensamiento, su obra. Esto es un ejercicio muy, muy importante porque con la creación de la Red Centroamericana de Antropología eh, acordamos de que íbamos a país por país. A eh, hacer un trabajo de investigación bastante didáctico para que los nuevos estudiantes de la carrera supieran quiénes habían sido los fundadores, en qué momento es escribieron, por qué investigaron, cuáles fueron sus actores, a quienes eligieron para investigar, regiones y cuáles fueron sus aproximaciones teóricas y filosóficas a los problemas eh, que les tocó abordar, digamos, más o menos desde la década de los años de 1950. Antes de ser poema, ese poema fue árbol. Antes de ser árbol, ese árbol fue jirafa. Antes de ser jirafa, esa jirafa fue día. Antes de ser día, aquel día fue noche. Antes de ser noche, aquella noche fue parque. Antes de ser parque, este parque fue beso. Antes de ser beso, el beso fue lluvia. Antes de ser lluvia, la lluvia fue arcoíris. Antes de ser arcoíris, el arcoíris fue magia. Antes de ser magia, esta magia fue poema. el manatí símbolo nacional de la fauna marina annie brenes floria jiménez gloria macaya alicia chávez adriana valenciano y patricia araya el manatí es una especie en peligro de extinción declarada símbolo de la fauna marina y resguardada por una ley en este libro seis autoras y seis ilustradores nos invitan a reflexionar con hermosas historias sobre este animal la mirada antropológica de María Eugenia Bosoli es una compilación de ensayos realizados por Bosoli Vargas entre 1960 y 1985. Dos de ellos sobre esta importante obra académica y una evaluación de sus aportes. Doña María Eugenia es también una de las primeras mujeres que incursionaron en el campo de la antropología en Costa Rica y en Centroamérica. Olga Echeverría Murray y Margarita Bolaños. Carquín. Ambas fueron alumnas mías y, y fueron alumnas en esos primeros años en que estábamos forjando la carrera. Eh, yo empecé en la universidad en 1962. Al 64-65 teníamos una sección eh, que ya estaba organizando un, un currículo para dar cursos para un bachillerato universitario que al fin se aprobó en 1968 con un departamento que se llamó Ciencias del Hombre, de manera que, pues que las tuve, ahí sí le daban seguimiento a lo que yo enseñaba y a lo que los primeros profesores que hubo en la escuela enseñaron. Eh, hay un interés de ellas en rescatar eh, trabajos que, que se hicieron en esos primeros tiempos, darlos a conocer porque tal vez un poco conocidos algunos no estaban publicados de lo, lo que rescataron en el libro eh, pero otra cosa otra motivación que tenían eh, es eh, darle identidad verdad ir colaborando con con la identidad de la profesión la identidad de la escuela como como ellas eh, argumentan verdad eso es importante para el, para que la gente también tenga éxito verdad en las carreras que las considere dignas ¿verdad? de ser seguidas y les ponga más interés. Estas experiencias pusieron a la nueva graduada entre aquellas pocas profesionales de la época que pudieron abrir camino y demostrar que la mujer era capaz de aportar trabajo, conocimiento e incidir positivamente más allá de la esfera doméstica en ámbitos como el académico, luchar por resolver problemas regionales y nacionales, participar en espacios públicos y en procesos de gestión social, enfrentarse a tantos obstáculos que el patriarcado imponía e impone a las mujeres en su trayecto de su realización como personas. Años atrás eh, consideramos importante eh, historiar la, la trayectoria de la antropología costarricense y centroamericana, pues porque había mucha tendencia a decir, bueno, no se ha contribuido nada en esto, no se ha hecho nada en esto. Eh, bastante marginales, aparentemente, aparentemente, pero sí hicimos muy buenas contribuciones, como ustedes lo van a ver aquí, a la, digamos, a la creación de pensamiento y a la creación de, o aporte a la formación de políticas eh, públicas. Gracias a la obra centroamericana de antropología, se abren los departamentos a las escuelas de antropología en Centroamérica, sobre todo y particularmente con los acuerdos eh, de paz después de, de 1997. Porque muchos de los, de los profesionales en antropología habían sido perseguidos y asesinados, porque la disciplina se había entendido como una disciplina eh, que tocaba las raíces, el corazón de sociedades eh, profundamente desiguales. Y discriminatorias entonces por eso nosotros decidimos asumir esta está la gran labor para poder explicarle a los nuevos eh, eh, estudiantes de, de antropología cómo se forma el pensamiento antropológico es decir cuál es su sustrato social económico cultural y cómo cómo esas personas que decidieron involucrarse en esta disciplina que era aparentemente muy marginal que no daba trabajo, que no era bien remunerada, que además había que irse a las comunidades en muy, con muchas limitaciones, ¿verdad? son lejanas, eh, podían contribuir. Y eso es lo que construimos en este, en este contexto. Y este es como el objetivo fundamental de la obra, está dedicada a los estudiantes, a las nuevas generaciones de estudiantes de Costa Rica y Centroamérica. En la sección de unidades didácticas presentamos el libro Globalización y Ambiente. Las mismas son dos realidades que chocan en la actualidad mundial. Tanto los principios de una ética compartida como el entendimiento del origen de los problemas nos deben conducir a las transformaciones necesarias que hagan nuestra sociedad más inclusiva, democrática y ambientalmente equilibrada. Les invitamos junto al autor Alex Cambronero a conocer este texto académico. Buenas Alex, acá tenemos el libro Globalización y Ambiente. Cuéntenos de qué se trata este libro y cuáles temas lo componen. Bueno, eh, el texto abarca principalmente dos grandes temas. Por un lado el ambiente. Y por el otro lado la globalización, es decir, el tema de la economía. Y a través de las páginas se va interrelacionando para podernos decir en la actualidad cómo el ambiente y la economía se han interrelacionado, pero sobre todo para indicarnos que la economía, las formas de producción y de consumo actuales están afectando seriamente las condiciones en las cuales vivimos. Es una unidad didáctica creada para estudiantes de estudios generales de la UNED pero en las demás universidades también ha empezado a utilizarlo y le sirve a cualquier persona que quiera tener una noción general, por eso son los estudios generales, de la situación ambiental actual y de la situación económica y cómo estas dos interactúan. ¿Podría hablarnos un poco más sobre los capítulos? Eh, claro, el libro consta de cuatro capítulos. En el primero se analizan las interrelaciones del ser humano con el ambiente. Se abordan algunos temas de tipo eh, técnico, ambientales, y se analizan los distintos ecosistemas que existen en Costa Rica y cómo eh, interactúan estos con el ser humano. En el segundo, se aborda el análisis de los últimos 60 años de evolución histórica del mundo y de Costa Rica. Se hace un repaso de, la, de lo que ha pasado en este periodo y a partir de ahí, cómo se viene conformando la sociedad actual desde el punto de vista económico, social y ambiental. En ese capítulo finalizamos con el tema del desarrollo sostenible. En el tercer capítulo, ingresamos de lleno al tema de globalización, es decir, los procesos actuales de producción y consumo. Y termina presentando eh, el tema costarricense, de igual forma cómo eh, influye en Costa Rica y cuáles son las ventajas y desventajas ambientales de Costa Rica. Hasta ahí la noción es un tanto negativa. Entonces, en el cuarto capítulo, para identificar las posibilidades que tenemos los seres humanos de hacer cambios positivos en, en este entorno, se evalúan el tema de las transformaciones y cómo a través de cuatro distintos proyectos eh, que se analizan, se identifica que aún hay posibilidades de cambio y termina con algunas metodologías y técnicas para que los estudiantes o las personas de forma individual o grupal puedan entrar a hacer cambios en su contexto y puedan empezar a construir un mejor mañana para todos. Don Alex, entonces usted cree que es posible una economía sostenible. Hay ejemplos, son muy pocos, pero hay ejemplos que sí, que evidencian que se está logrando. Desgraciadamente, la gran mayoría, la gran empresa, la, la gran transnacional, se ha desplazado por todo el mundo buscando aquellos lugares donde sea más barato producir y donde tenga menos exigencias ambientales. Porque eh, en la medida en que implementen prácticas productivas eh, agresivas, eso les va a generar más ganancia. Y ese es el gran problema de, de nuestra sociedad, de la sociedad actual y de este mundo globalizado. Nos estamos guiando por la ganancia. Entonces, avanzar hacia el, hacia el desarrollo sostenible se logra, pero tenemos que empezar a hacer sacrificios, nosotros las personas, las empresas y el Estado. Esos sacrificios significan de repente consumir menos. No es posible para mantener la calidad del ambiente y de la sociedad que cambiemos celular cada seis meses, que cambiemos computadora, porque todo eso va a parar el ambiente y el ambiente no sabe qué hacer con todo eso. Y además cada vez que producimos toda esta cantidad de objetos y de productos que satisfacen una necesidad humana, eso... De, capta del ambiente capta del de la, del, eh, recursos naturales que necesitamos y que se están agotando entonces las empresas las personas las comunidades los grupos organizados en general deben empezar a hacer proyectos más sostenibles eh, y eso significa entonces cambiar la forma de producir cambiar la forma de consumir inclusive Pinca. Pinta y canta con la naturaleza. Vargas Rojas, Sonia. Este libro contiene las canciones ganadoras del primer concurso de canción ambiental del SEA. Su objetivo fue fomentar acciones positivas hacia un ambiente sano y en armonía con la naturaleza que conduzcan a una nueva cultura ambiental del ser humano. Las autoras del libro iniciaron sus carreras como alumnas de Doña María Eugenia Bósoli y la culminaron integradas académicamente en la disciplina antropológica en la Universidad de Costa Rica. Esto la llevó a la publicación de un libro que no solamente examina la historia, sino la práctica de la antropología en nuestro país. Establecimos tres momentos que fueron los que, que decidimos que eran importantes. ¿verdad? ¿Cómo.? Se motiva a Doña María Eugenia a estudiar a dónde va y cómo se forma, porque igualmente Ana Cecilia Arias Quiroz lo había hecho con Don Carlos Aguilar en otra pequeña obra que tendremos que, que terminar, que está publicada, digamos, eh, pero que hay que ampliarla. Y luego, bueno, su retorno después de, de haber sacado la maestría en Kansas, eh, sus primeros años, 62 hasta la 85, que es cuando la antropología se fortalece y es donde ella más contribuye. Con sus aportes al conocimiento del país desde una lectura antropológica, luego su regreso al doctorado y luego la aparición de nuevos temas que, que para mí, eh, fueron muy importantes porque si sí hacen una ruptura, hay o sea, una ruptura paradigmática, digamos, con, con su pensamiento y con las contribuciones que se hacen para, le, para la lectura, digamos, de la historia y de la realidad costarricense desde una perspectiva antropológica. La antropología es como un estudio integral del ser humano y, de, y sobre todo de comunidades, de, de cultura. Entonces, eh, todos esos campos, eventualmente el, el, la persona que sigue la carrera va a necesitar saber algo de cada uno, aunque se especialice. Y en antropología hay como un, una suposición, un principio, de que cuando uno va a estudiar gente más diferente de uno, uno puede ser más objetivo. <laughs> o ahí aprende más de objetividad y luego lo que aprenda cualquier grupo humano obviamente se aplica en el propio. Eso es también otro principio. Y entonces eh, me llamaban la atención los bribris eh, porque porque sí tenían instituciones que eran diferentes, que eran desconocidas para mí, que y, bueno y para la generalidad. No es que no se hubieran hecho estudios de ellos. Existe el Existía, por ejemplo, el trabajo de Doña Doris Stone, las tribus de la, tribu la manqueña de Costa Rica, que da una buena visión de los brives y cabécaris. Pero bueno, una se entera yendo a visitar a, a los indígenas, que, que había mucho más ahí, que, que era importante conocer, que eran aspectos muy interesantes en la vida de ellos, y que valía la pena que los costarricenses supiéramos. En, la, en el primer periodo en que Doña María se va, a ella le toca... Digamos, vivir el paradigma dominante de la antropología cultural norteamericana eh, y se nutre en ella. Es el relativismo cultural. Y aunque es un enfoque bastante, digamos, eh, descriptivo, este abordaje que hace Doña María Eugenia en los primeros años a su regreso fue, funda fue fundamental para entender esa sociedad costarricense que estaba cambiando después de, de la posguerra de 1950 eh, y que empieza a cambiar producto de. De la incorporación de políticas públicas orientadas hacia la formación de una clase media, un Estado social de derecho mucho más fuerte. Y Doña Maruja describe con mucho detalle, digamos, lo que está ocurriendo en las comunidades rurales. Ese, ese trabajo que ella hace, eh, ¿verdad? que eh, hasta yo alguna vez la critiqué porque era muy descriptivo, es fundamental para ahora entender. Eh, esas grandes transformaciones que sufrió la sociedad costarricense entre 1950 y 1970. Por ejemplo, a mí el que uno de los que más me gusta es el de la estratificación social, eh, eh, que aborda, digamos, eh, Escazú, cómo cambia Escazú y a la abuelita? Son fundamentales para entender ahora cómo se configura la, la, la GAM, ¿verdad? Ella vuelve al sur para explicar cambios socioculturales de los que fue testigo en su juventud. La destrucción de los bosques por efectos de la migración de campesinos desplazados de las tierras altas, la expulsión de la población indígena originaria de esas tierras y, finalmente, la consolidación de la nación en esa frontera olvidada o relegada. Inicia su trayectoria como profesional con preocupación por la destrucción del patrimonio arqueológico, ante los efectos destructivos de la agricultura comercial, realiza el reconocimiento de sitios arqueológicos de importancia en esa región. Vea usted que cuando yo empecé a estudiar antropología, que fue de casualidad que llegué al curso, es decir, yo no tenía idea de que en este país habían indígenas, de que estuvieran vivos, ¿verdad? Eh, yo había ido una vez al museo, eh, yo estaba en una escuela que era la Escuela Perú, ¿verdad? Una escuela donde llegaban los sectores... Eh, digamos de los sectores más altos de las clases sociales costarricenses y yo colada <laughs> eh, cuando fuimos al museo vimos aquellas imágenes y entonces la maestra explicaba explicó que sí habían habido indígenas pero que ya no habían en este país ningún indígena y entonces habíamos unas muy muy cholitas muy negritas y me recuerdo de Leticia una que compañera mía y, y las dos nos volvimos a decir yo ay pero nosotros somos como inditas le decía yo me quedé con ese pensamiento. Cuando yo llegué a Antropología y yo dije, no, esta sociedad, y me enteré que estaban los malecos, que estaban los bribris, que estaban los cabécares, ¿verdad? Eh, yo dije, no, aquí hay algo mal, ¿verdad? Entonces yo digo que ese es un aporte de la Antropología y fue un aporte de doña María Virginia, y bueno, y porque además ella fue el, la persona que nos dio a Claudia Quirós y a mí el curso de nuestra Historia porque probablemente tampoco hubiéramos llegado a esa conclusión. Entonces, hay una lectura distinta de la historia oficial, de la historia costarricense a partir de las contribuciones que hace la antropología y particularmente de don Carlos y de doña María Eugenia. Es decir, aquí hubo población indígena y fue una población grande, no era una población pequeña que al llegar los españoles desaparecieron. Cualquiera que hace un huequito por aquí y ya sabe, se encuentra tiestos tiesto, se da cuenta de que el territorio estuvo realmente habitado y fuertemente habitado. Eh, que hubo comunidades indígenas, que hubo casicasgos. Entonces, esa es una lectura distinta. Es decir, no fue que los españoles llegaron, no habían indios y entonces esta sociedad era una sociedad blanca, que fue una sociedad democrática desde el siglo XVI, que es una sociedad sin discriminación, que es una sociedad donde todos nos integramos, éramos igualíticos y que al llegar a la, a la independencia, por eso fue tan fácil. Eso hubo que explicarlo en muchos espacios, digamos, en las ciencias sociales en este país, y eso es resultado de ese aporte de los trabajos que doña María Eugenia y don Carlos hicieron. La mirada antropológica de María Eugenia Bossoli marca el contexto de descubrimiento y el abordaje de una serie nueva de objetos de estudio. Es el inicio de la antropología en Costa Rica. Encuentra este libro en la librería de la UNED. Nos despedimos desde el Museo de Jade, en el centro de San José.